La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos, sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo, una explosión de sensaciones, encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto, amarre en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. Érase una vez los cuentacuentos. Seres fantásticos cuya misión era descubrir lugares mágicos y contarlo al resto del mundo. De repente, lo inesperado sucedió. Uno de los últimos cuentacuentos abrió una esperanza. Desde alta mar intuyó playas y se adentró en gargantas de gran belleza por el entorno salvaje e intacto que las envuelve. Y corrió, saltó y escaló hasta conocer al protector de aquella tierra, como si del perfecto guardián se tratara. Este le orientó por una aventura de silencio y majestuosidad. Seremos testigos de nuestro camino y nosotros de su grandeza, le decía. El cuentacuentos surcó el interior de aquel mundo, admirando un espectáculo formidable de barrancos marcados por lenguas de fuego de dragones hoy dormidos. Un lugar mágico donde el tiempo se detiene, en el que asoma la cola del mítico dragón. Le contó a todos que había descubierto un lugar en el que parece que tocas el cielo con las manos mientras mantienes los pies en la tierra, en el que te sientes el rey del mundo. Advirtió vestigios de lo que un día fue una isla de un verdor esplendoroso. Aquella tierra de fantasía le cautivó. Escuchó el silencio roto por el murmullo del mar, el rugir de invisibles criaturas submarinas que escupen agua. El cuentacuentos describió que aquel mundo se volvía completamente azul durante una hora. Y allí descubrió que se puede andar sobre el agua, que si se quiere, se puede nadar sobre la arena, que los sueños habitan sobre un enorme desierto que acaba en el mar. ¡Venid! Que no hay un solo día en el que el paisaje sea el mismo. Venid a esta isla de cuento.
La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo. Una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amar en todos los puertos. La aventura es ser guía. Y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo. Una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amar en todos los puertos. La aventura es ser guía. Y disfrutar del camino. Ser padres
es toda una aventura. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Muy buenas tardes, señoras y señores, desde este pabellón municipal de vecindario, término municipal de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias. Vamos a retransmitir este encuentro de la Superliga Masculina de Voley entre el vecindario Gran Canaria y el Ushuaia Ibiza Voley. Antes que nada, vamos con las alineaciones de los dos equipos. Por parte del Ushuaia, Sergio Ramírez, Artur Borges, Pedro Luis Putin, Julián Moses, Edwin, Yassin Abedeli, Francisco Fernández, Matthew Ever, José Miguel Sugrames, Estefano Nassim y Joaquín Montegudo del Pueblo y, como no, Walaf Oliveira. Por parte del vecindario AC Gran Canaria tenemos Alejandro Mena, Juan Gregorio García Andrade, Carlos Manuel de Carballo, Ruimán Artiles, Moisés Dos Santos, Javier Sánchez, Rodrigo Gallardo, Javier Monfort, Cristian Caraballo, Aravicen Rodríguez, Matías Ocampo, Luca Viliato y Marcelo Gita. Hay que decir que el entrenador del Ushuaia Ibiza Voley es Piero Molducci y por parte del equipo Gran Canario, Paco Sánchez Jover. Pues estamos ya en lo que va a ser el comienzo de este encuentro. Un encuentro, bueno, pues que se presenta complicado para los dos equipos que están intentando, pues bueno, pues clasificarse para la Copa del Rey y ahí están dándolo todo. Y vamos a ver qué nos depara este encuentro. Como les decíamos, bueno, este encuentro, los dos equipos muy igualados, pues la diferencia en un puesto en la clasificación y, como digo, intentar clasificarse, para esta Copa del Rey. Ya están dando las últimas instrucciones. Para iniciar ya lo que va a ser este encuentro, como decimos, de la Superliga Masculina de Voley entre el vecindario AC Gran Canaria y el Ushuaia Ibiza Voley.
Ahí están ya los dos equipos en el centro del terreno de juego. Y vamos a ver, a punto de comenzar ya este primer set. Ahí vemos ya a Luca Biliato, a Manu Carballo, Javier Sánchez, Marcelo Gister, Javier Monfort y Moisés Dos Santos. Y balón que será, sacará el equipo balear. Ahí tenemos ya el primer saque que lo va a hacer Pedro Luis Putini. Ahí está el saque de Putini. Y primer punto para el equipo visitante, que se adelanta en el set. Seguirá sacando. Ah, perdón, no. Punto para el. Estoy. Ahora sí, empate a uno. Sacará el equipo balear por mediación de Julián Moses. Ahí estaba el remate. Y el remate de Moisés por el centro. Que bueno, pues hace que suba el segundo punto en el marcador Gran Canario. 2-1. Y ahora saque Javier Monfort. Sí, un saque potente. Bueno, pues ha salido fuera. Punto para el equipo balear. Ahí está el saque el Ushuaia. Buen remate de Biliato. Y de nuevo por delante en el marcador el equipo Gran Canario. Y ahora es Moisés Dos Santos el encargado de sacar. Este jugador brasileño, veterano y con muchos años ya en el equipo de vecindario. Muy buen bloqueo de Javier Sánchez. Y punto número 4 que sube al marcador del vecindario Gran Canaria. Seguirá sacando Moisés Dos Santos. Saque. Y buen bloqueo de nuevo Gran Canario. Y punto número 5. Sacará el equipo Gran Canario. De nuevo punto para el equipo balear. Sacará el Ushuaia Ibiza Volley por medio de su jugador Joaquín Monteagudo, Monteagudo del pueblo. Ahí está el saque de Joaquín.
5-3 en el marcador en este primer set. Ahí está Javier Sánchez. Y un buen remate. Y punto para el equipo Gran Canario. Ahí está Javier Sánchez. Y punto para el Ushuaia. Ahí está sacando ya. Bueno, ha salido esa defensa. Punto de nuevo para el equipo visitante. Y al saque Matthew Ebert, jugador norteamericano del equipo Balear. Ahí está Matthew, jugador número 12. Y punto de nuevo para el equipo Balear. Ahí está de nuevo Matthew Ever al saque. Fuera. Y empate. Empate a 7, perdón, a 8. Fue punto para. Ahora sí. Ahora sí, corta distancia, 7-8. Sacará Marcelo Gister, jugador brasileño del vecindario Gran Canaria. Y bueno, pues no ha habido suerte en ese saque. Punto número 9 para Luz Uguaya y Visa Volley. Stefano Nassini. Y buen bloqueo Gran Canario. Que hace que se recorte diferencias 8-9. Sacará Manu Carballo. Y fuera. Punto para el vecindario. Empate a 9. Seguirá sacando. Perdón, Cristian Caravalli. Yo lo digo Manu Carballo. Cristian Caravalli es el que está sacando. Ahí estaba el bloqueo Gran Canario. Muy buena defensa Gran Canaria.
Ahí estaba el remate de Marcelo. Y punto para el equipo balear, que se pone en 10. Ahí está Pedro Luis Putini. Tanto muy bien conseguido. Punto número 11. Seguirá sacando Putini. Ahí está el remate de Luca Viliato, que no ha, que bueno, le ha dado punto al equipo Gran Canario. Sacará ahora, será Luca. Y se ha salido fuera. Punto número 12 para el Ushuaia. Ahí está el Ushuaia sacando. Y el remate de Hister por el centro. Punto para el vecindario. Y ahí está Joaquín Monfort. A ver si tiene más suerte que en el anterior saque. Muy buen bloqueo de Moisés. Empate a 12. Seguirá sacando Joaquín Monfort. Buen fichaje del vecindario hace Gran Canaria. Punto para el equipo Ibisenco. Y ahí está José Miguel Sugranes. Pues eso de vista del equipo muy buen remate del vecindario. Está el jugador veterano brasileño Moisés dos Santos al saque. Punto para el equipo visitante, que ya se coloca en 15 puntos. Joaquín Monteagudo al saque. Bueno, ahí ha sorprendido ese remate desde fuera. Vamos a ver ahora. Ahí ha estado muy suave. Punto para el Ushuaia, que se va. Se va de 3 puntos. Seguirá sacando Monteagudo. Jugador de 1,97, nacido en el año 96.
y balón a la red. Vamos a ver el saque de Javier Sánchez. Ahí no ha podido hacer nada el equipo Gran Canario. Está Matthew. Punto para el vecindario. Sacará el equipo Gran Canario. Ahí está el jugador brasileño, Marcelo Gister. Punto para el Ushuaia, que poquito a poco va acercándose a hacerse con el set. Muy buen remate. De Monfort. Y ahí está Cristian Caravalli, jugador colombiano del equipo Gran Canario. Mala recepción del jugador Ivisenko. Seguirá sacando Caravalli. Muy buen bloqueo de Moisés y empatan a 18. Seguirá sacando el jugador colombiano. Y a la red. Ahora el turno para el equipo de Ibiza. Pedro Luis Putini. Punto para el equipo Gran Canario. 19-19. Al saque Luca Viliato. Ahí estaba el bloqueo. Y ahora el remate por el centro de Moisés Dos Santos, que pone el punto número 20 para el equipo Gran Canario. Tiempo muerto. Ah, no, perdón, cambio. Yo cuando oigo la bocina ya me imagino que... Sigue sacando Luca Viliato. A la red. No están afortunados los saques Gran Canario, ¿eh? Al saque Julián Mosés.
Buen saque de Julián. El punto para el Ushuaia. Y ahora sí, tiempo muerto solicitado por el equipo Gran Canaria. Hacemos un alto en el Garbín. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo. Una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amarre en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. Bien, pues se acabó el tiempo muerto solicitado por Paco Sánchez Jover. Al saque Julián Mosés, 20-21. Fuera. Bueno, pues más igualado no puede estar el set. Volvimos fuera de saque, a ver si estamos más afortunados. El punto para el equipo Gran Canario. 22-21. Seguirá sacando Joaquín Monfort. Buen saque de Joaquín. Le ha dado el punto. Punto para el equipo Gran Canario. 23-21. Seguirá sacando. Perdón. 22-22, claro, nosotros hemos cambiado nuestro marcador. ...23-22... ahí está, saque, empata 23... bueno, pues más emoción imposible. Ahí está en el saque Artur Borges. Muy buen remate de Hitler por el extremo. Y a un punto de hacerse con el set, el equipo del vecindario. Ahí están los cambios mientras revisen. Javier Sánchez, vamos a ver en su saque. Pues no ha habido suerte, ¿eh? Ha fallado muchísimo en los saques, ¿eh? Empata 24. Y aquí el americano, Matthew. Punto para el equipo Gran Canario. 25-24.
Y ahora el turno de saque para el brasileño, para Hister, Marcelo Hister. Punto para el equipo visitante, empate a 25. Va a sacar Stefano Nasini. Gran Canario, 26-25. Vamos a ver Caravaggi que va a sacar. Cristian Caravaggi. Está en limpieza de cancha. Empate a 26. Para el turno para el equipo Ivisenko. Visitante, a un punto de conseguir el primer set del equipo Ivisenko. Volverá a sacar Julián Moisés y tiempo muerto solicitado por Piero Molducci. Hacemos un alto en el camino. Se acabó el tiempo muerto. Ahí está jugándose el set. Muy bien ahí el remate de Caravaggi por el centro. Empate a 27, más emoción imposible en este primer set. Vicen Rodríguez en su saque flotante, vamos a ver. Ahí no ha estado. Bueno, no ha estado, no ha podido. Está claro, Alemán. Vemos la salida de Luca Viriato. Ya está preparado Julián Moisés. Sí, el segundo remate de Moisés no perdona. 28-28. Joaquín Monfort al saque. Santos.
a un punto de hacerse con el set. Tiempo muerto solicitado por Piero Morducci. Bueno, pues sacará. Y bueno, pues set para el equipo de Gran Canaria, que se impone por 30-28. Bueno, ha sido todo un, bueno, todo un logro y sobre todo espectáculo, porque no. No, ha estado muy, muy disputado todo el set. Bueno, pues vence, como decíamos, el vecindario ACE Gran Canaria. Un set a cero. Y nosotros que vamos a aprovechar para hacer un alto en el camino. La aventura es despertar con las primeras luces del día. Cuando todos duermen, pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos, sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo, una explosión de sensaciones, encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto, amar en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen, pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos, sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo, una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amar en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. La aventura. Aquí en la cancha, a punto de comenzar el segundo set.
punto para el equipo Ivisenko. Del equipo Gran Canario. Había más toques de lo previsto. Se pone 2-1 en el marcador. El saque que va afuera. Sacará Javier Monfort. Los saques afortunados ninguno de los dos equipos. Sacará el equipo Balear y un remate de Hister por el extremo. El punto número 3, empata 3. Punto para el Ushuaia Guisa Volley. Sacará Stefano Nassini. Ahí estaba el punto. Sacará Javier Sánchez. Buen saque de Javier, pero buena defensa. El Ibiza. Punto para el equipo Gran Canario después de ese remate. Ahí está, va a sacar Marcelo Hister. Ahí sale Rodrigo. Saque del jugador brasileño. No, pues punto para el vecindario. Seguirá sacando el jugador
brasileño. Y bueno, pues 6-6. Ahora sacará Pedro Luis Putini. Para el vecindario. Vamos a ver Caravalli al saque. Siete, siete. Vecindario. Ahí está Luca. Tenemos defensa. Empate a 8. Balón para Artur Borges. Punto número 9 para el equipo Gran Canario. Sacará Joaquín Monfort. Saque potente. Vamos a ver si no va a la red. No están teniendo mucha suerte ninguno de los dos equipos con lanzamientos. El saque. Punto para el vecindario. 10-8 se va en el marcador. Seguirá sacando Joaquín Monfort. Un buen saque de Monfort. A punto está Joaquín Monfort de sacarlo. Punto número 9 para el Ushuaia Ibiza Volley. Mati Weber al saque. Jugador de 1.93, nacido en el año 97, un norteamericano. Muy bien esa dejada. Punto número 11 para el equipo Gran Canario. Y bueno, que ya decimos que hoy no es el día de los saques. Muy buen remate de Gister. Punto número 12. 12-10.
Javier Sánchez. Punto para el equipo del Ibiza Volley. Pero Luis Putini. Seguirá sacando Pedro Luis Putini. Colocado. Se adelanta en el marcador el equipo Gran Canario. Sacará a Marcelo Gister. A ver si estamos más afortunados en los saques, porque sobre todo por parte de Gran Canaria están yendo muchos a la red. Canario, Luca Biliato, con ese tremendo remate que tiene en el punto número 14. De nuevo el jugador brasileño al saque. Remate Balear, que pone el punto número 13. Ahí está Julián Mosés. Fuera. Decíamos que ninguno de los dos equipos están muy acertados en el saque. Vamos a ver Caravalli, Cristian Caravalli. Ahí intentaba el remate Luca Biliato. Un buen remate de Monfort. Punto para el equipo visitante, que se coloca en 14. Va a sacar José Miguel Sugreñes. Secado de la cancha. Muy bien. Punto para el equipo visitante, que empata 15. De nuevo Sugreñes al saque. Vamos a ver Luca.
Prieto con su saque, ese saque potente que tiene el jugador gran canario. Cali, punto número 17 para el equipo Gran Canario. Seguirá sacando Giliato. Como decimos, no sale siempre. No sale. 17-16. Artur Borges al saque. Punto para el equipo Gran Canario. Cambio en el equipo balear. Vamos a ver el saque. Sacado de forma punto para el equipo de invasión, para el equipo del vecindario. 19-16. Joaquín Monfort al saque. Hoy ha sido el día de los saques fuera o a la red, pero por parte de los dos equipos, ¿eh? No se salva ninguno de los dos. Es a Matthew Ever. Pues recorta diferencias. Y 8. El tiempo muerto solicitado por Paco Sánchez Robert, que nosotros aprovechamos para hacer un alto en el camino. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo. Una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amarre en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen, pasar la noche. Al saque ya Matthew Ever. Punto para el vecindario. 7 Santo. Santos 20-19.
Masini. Sacará Javier Sánchez. Ahí está Javier Sánchez. Para el equipo visitante, 22-20, recorta diferencias el equipo de Balear. Sacará Joaquín Montagudo. Defensa del equipo y punto para el equipo Gran Canario, 23-20. Sacará el equipo Gran Canario por Marcelo Pfister. Ahí está Marcelo. Pues punto para el equipo visitante. ...23-21... Muerto solicitado por el equipo
de Piero Molducci, el equipo del Ushuaia, y nosotros, bueno, porque vamos a aprovechar para hacer un alto en el camino, y enseguida estamos con ustedes. Segundo set, 25-21. Bueno, pues dos sets a cero. Yo creo que este segundo set, bueno, pues ha estado también muy disputado, aunque con ligera superioridad del equipo Gran Canario. Acabó el tiempo muerto. Ahí vemos cómo preparado el jugador balear para sacar. Ahí está el equipo Ivisenko. Primer punto para el equipo visitante. Sergio Ramírez.
punto para el equipo del vecindario. Uno, uno. El saque de Luca Viliato. Saque, perdón, de Luca Viliato. Sacará el jugador gran canario. Como decimos, este encuentro que ha sido adelanta en el marcador el equipo Ivichenko. Punto para el equipo visitante. 2-4. Balón fuera. Buen remate de Hister. Buen saque de Hitler, perdón. 4-4. Perdón, de Joaquín Monfort, perdón. Un cierto aire los dos. Buen saque y buen remate de Javier. Por el centro. Estaba bien rematado por el equipo del Ibiza y a corta diferencias, empatados a 5 los dos. Punto para el equipo del Ibiza, que se adelanta 5-6. Y punto
está sacando el Ibiza. Se adelanta, sigue adelantando, poniendo diferencia, en este caso 2 puntos. Ahí está el saque de Matthew Ever, un saque potente y buen remate. Se lo viste. ¡8-10! Bueno, pues 8-11. Se va el equipo del Ibiza y tiempo muerto solicitado por Paco Sánchez Jové. Paco Sánchez Jover, 8-12, se iba buen remate de Luca Viliato, de corta diferencia el equipo Gran Canario, 9-12. Está Caravalli.
punto para el vecindario. Ahí está de nuevo Caravalli. Punto para el equipo visitante. Sacará Sergio Ramírez. Para el vecindario que recorta diferencias. A ver, Luca. De nuevo punto para el Ibiza, que se marcha 11-14. Del vecindario de Moisés en el punto número 12. Aquí está Joaquín Monfort, tiene este jugador muy buen saque, jugador. Sale fuera el bloqueo, blockout. Punto número 15. Ahora rectifica. Quince-13. Dando explicación a los jugadores Vicenco porque línea daba dentro. Sacará a Moisés Dos Santos. Que el primer set terminaba 30-28, el segundo 25-21, 2-0 a favor del vecindario. Buen saque de Moisés. Punto para el equipo Gran Canario. Ahora sí es punto para Ibiza, que se adelanta en el marcador.
Buen saque. Punto para el vecindario, buen bloqueo. Seguirá sacando Javier Sánchez. Vamos a limpieza de cancha. Nosotros aprovechamos para hacer un alto en el... La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Pasar la noche en vela contando estrellas. Es la emoción de los primeros pasos. Sumergirse en lo desconocido. Es el calor de un abrazo. Una explosión de sensaciones. Encontrar el equilibrio. Es permanecer siempre atento. Vigía en mar abierto. Amar en todos los puertos. La aventura es ser guía y disfrutar del camino. Ser padres es toda una aventura. La aventura es despertar con las primeras luces del día, cuando todos duermen. Saque, buena defensa, y Caravaggi que con el punto número 19, va de 3. Gran Canaria. Ahora sí, punto para el equipo Ibisenco. Ahí se felicitaban. Y sacará Mati Eder. Y ahora el turno le toca a Kister.
está de nuevo Isten. Punto para el equipo visitante, que recorta diferencias a 18. Número 22 a 3 de hacerse con el encuentro. Vamos a ver Caravalli. Bueno, ahí ha habido todo. Y fuera. Punto número 23. Dos puntos de hacerse con el set y con el encuentro. Cristian Caravalli, y cambio. Sale Carvalho. Pena ese lanzamiento a la red. Consigue poner a Ibiza en 19 puntos. Sergio Ramírez al saque. Y hacia abajo Moisés. Punto número 24. Un punto a hacerse con el encuentro y con este tercer set. Luca Viriato. Vamos a ver Luca. Y punto para el equipo Gran Canario, que logra hacerse con el partido, con el set. 25-19. Bueno, pues todo el triunfo que le permite, bueno, pues ponerse más cerca de la Copa del Rey. De vencer 3-0. Y bueno, en resumen, ha sido un partido muy disputado, sobre todo los dos primeros sets. Este tercer set ha estado como un poquito más a favor del vecindario Gran Canaria. Y bueno, pues recordar los marcadores: 30-28, 25-21 y 25-19. Vecindario hace Gran Canaria 3, Ushuaia, Ibiza, Voley. Señores telespectadores, gracias por la atención prestada y, cómo no, los vemos en una nueva transmisión. Hasta siempre.